Ya es jueves 5 de la tarde, gracias por acompañarnos una vez más. Mi equipo de producción y yo, Shaira Madera, les damos las gracias por estar con nosotros hoy en su canal Telemundo. Pues déjenme decirles que hoy nos encontramos en Oktoberfest. Este es un festival alemán, pues que aquí lo que se hace es beber cerveza, cerveza y más cerveza. Así que aquí vamos a probar un poquito de todo lo que tienen que ofrecer. También tienen bratwursts, tienen de todo. Bueno, comenzamos el programa de hoy con una nota que se llama Battle in the Cage, o pelea en el octágono. Miren esto, porque se dieron hasta más no poder. Chequeo. Bad Boy Productions reunió a los fanáticos seguidores de las artes marciales mixtas para ver a los mejores exponentes en el estado de Colorado en la batalla en el octágono. El evento se llevó a cabo en el Red and Jerry de la ciudad de Sheridan. Con un recinto lleno, bellas modelos, comidas, cervezas, se disfrutó de buen jiu-jitsu y también knockouts. Como pueden ver, la rudeza y el gusto por el deporte extremo ya es un evento que atrae a masas. ¿Usted se imagina meterse en un octágono y que le den así? Mire, esa gente se dieron como piñata mexicana, pero mejor vamos a seguir. Si usted necesita cualquier información, abogado, carpintero, plomero, lo que sea, recuerde que en el directorio de Denver va a encontrar toda la información que usted necesita. También les digo que si se conecta a www.alimite.tv, allá puede encontrar toda la información sobre a conciertos y eventos se refiere. Por ejemplo, viene Fruco y sus Tesos, vienen los hermanos Bomba, los hermanos Rosario, también viene Joan Sebastián. Recuerde, conéctese a www.alimite.tv. Si de repente tiene algún problema, estamos trabajando en nuestra página para que así se le haga pues mucho más fácil llegar a toda la información que usted quiere ver. Bueno, y ahora vamos con lo nuevo en la música. Septiembre, mes histórico del Bicentenario de México, ha sido el marco ideal para el esperado regreso de Cristian Castro. La Nave del Olvido es el primer sencillo que se desprende de Viva el Príncipe, su tributo a José José, el príncipe de la canción. La Nave del Olvido, uno de los más grandes éxitos de la música latina en los años 70, en la voz inmortal del cantante mexicano José José, fue producido en esta nueva versión por el legendario productor Rafael Pérez Botija, productor español y compositor de una gran parte de los más importantes éxitos de José José. La canción conserva la esencia de los arreglos originales, pero con un toque contemporáneo y nos lleva a revivir esos años de grandes éxitos románticos del más grande de México, el príncipe de la canción, solo que en la voz del gran romántico de esta época, Cristian Castro. Horas antes de salir hacia Bulgaria, Enrique hizo una corta parada en su gira mundial para decir presente en el histórico encuentro de los Dolphins contra los Jets en Miami, donde cantó su éxito mundial, I Like It, en el medio tiempo. Más de un mes sin parar y Enrique se mantiene en el tope de las listas alrededor del mundo. Solo en días recientes ha visitado países tan distantes como Sudáfrica, Inglaterra, Francia, Holanda, España, Alemania y Grecia, donde en el show de TV de Euroboys tuvieron que cortar brevemente por la histeria colectiva en el estudio de Atenas. Y esto fue todo en lo nuevo en la música. Y siempre algo nuevo en la música. Chicos, recuerden que si necesita ir al doctor y no tiene seguro médico, puede asistir a la Clínica Médica Latina. Allá un doctor lo atenderá en su idioma, entrará con una preocupación, pero saldrá todo aliviado. Bueno, ahora vámonos a una pausa comercial y regresamos al límite.
Clínica Médica Latina de Denver. Brinda atención a nuestra gente y en nuestro idioma. Los mejores doctores provenientes de Latinoamérica. Cardiólogos, dentistas, medicina familiar y más. Lo mejor en servicio medicinal y en español lo encontrarás aquí. Clínica Médica Latina de Denver. Pon atención al cuidado de tu salud hoy y siempre. Llámanos para una cita. Te estaremos esperando. Gracias por seguir con nosotros. Y yo me encuentro aquí con Henrik. Henrik, tell me a little bit more about bratwurst. Okay, bratwurst is in German fried sausage. And you have a smoked type of bratwurst, and then you have a pre-cooked one, and there's also a fresh, that you can make them fresh, type of sausage. Okay, thank you very much. Yo me quedo aquí, yo me voy a comer uno de estos. Ustedes váyanse a los tips para una buena salud con uno de los doctores de la Clínica Médica Latina. Buenas tardes, estamos aquí de nuevo para hablar acerca de una cosa común que vemos a diario en nuestra oficina médica. Los mareos usualmente es una condición benigna. Muchas veces es condicionada por factores locales en el conducto auditorio externo o en el oído medio. Las infecciones son frecuentes causa de mareo. Esas infecciones pueden venir por problemas locales de bacterias o por problemas de la inmunidad que ha estado un poquito baja. Con eso puede condicionar una infección local que se trata con antibióticos y los mareos se mejoran. Hay otras oportunidades que los mareos son condicionados por trauma o golpes. Los pacientes que sufren accidentes automovilísticos usualmente presentan mareos por algo que se llama el síndrome de la contusión. Después del trauma, después del golpe, los receptores del equilibrio dentro del oído se alteran, se inflaman y eso conduce a los mareos. Muy ocasionalmente los mareos son relacionados a pequeños tumores dentro del cerebro o a infecciones dentro del cerebro. En esas condiciones necesita el paciente, por supuesto, ir al médico, hacerse exámenes más sofisticados, incluyendo la tomografía del cerebro o la resonancia magnética. Con eso el diagnóstico puede ser apropiado y el tratamiento temprano puede evitar fatalidades. Amigos, y como pueden ver, aquí hay cosas para toda la familia. Miren, detrás de mí hay juego para los niños, hay aquí personas que bailan, le hacen demostraciones de baile, hay de todo.